¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a un nuevo Divagando. Esta sección acá en el canal donde tomo un tema atemporal o de la actualidad y le comento mi parecer sin guión ni nada por el estilo. Es tema desarrollo. Y acá estamos, como estarán viendo en el título del video, para hablar de algo que es medio atemporal porque se viene hablando de esto desde hace bastante tiempo. Creo que ya he hecho un divagando de esto, la verdad que ya me perdí de tantos videos, pero que debido a diversas situaciones que se van dando casi en el día a día, semana a semana, se vuelve a reflotar. Y ahora ha pasado lo siguiente, y es que en estos días han dado a conocer desde la plataforma de streaming Netflix que varias películas del DCEU llegarán a esta misma plataforma en las venideras semanitas. Estas películas en total serán 8, ni más ni menos, las cuales son bastante variadas. Tenemos directamente ya Man of Steel, Batman v Superman, las dos películas de La Mujer Maravilla, tenemos Birds of Prey, tenemos también Justice League y también tenemos las dos películas del Escuadrón Suicida, ni más ni menos. Esto hizo que muchas personas agarren y empiecen a como reflotar viejas cosas que dijeron hace 80 años atrás respecto a... Vieron que yo les dije que todo iba a llegar a Netflix y Netflix hizo una oferta de no sé cuántos cientos de miles de billones de dólares y con eso van a comprar todo el DCEU y ahí van a hacer toda la parte de Elseworlds. No, tranquilos, no es tan rebuscada la cosa como desde varios lados quieren hacérsela creer, porque esto es algo de lo cual ya ha hablado el mismo David Zaslav tanto ahora como varios meses atrás. Así es, el máximo encargado de Warner Bros. Discovery, el CEO de este conglomerado, David Zaslav, habló de por qué justamente varias de estas películas, y específicamente que son del DCEU, van a llegar ahora a la plataforma de Netflix, con él diciendo lo siguiente: hay mucho contenido que no está siendo consumido de gran manera en Max. Las propiedades de DC pueden aparecer en otros lugares, pero la biblioteca completa solo estará disponible en Warner Brothers. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas cosas que directamente en HBO Max, acá todavía es HBO Max, pero en Max no se están consumiendo de DC como ha sido otras propiedades que tiene los derechos Warner Brothers. Entonces directamente dice, bueno, vamos a tratar de sacarle un poco de rédito en vez de tenerla acá juntando polvo y no generando casi ni dinero a nuestro favor. Entonces, ¿qué mejor? Se la damos un poco a Amazon Prime, se la damos un poco a Apple, por así decirlo, se la damos obviamente a Netflix, y que ellos, con el dinero que nos van a dar por pagarnos las licencias de emitir esos contenidos, ya generamos más dinero que si solamente la tenemos en nuestra plataforma. Y esto es algo que obviamente hay millones de declaraciones a diario y se pueden perder las cosas. Pero el mismo David Zaslav ya habló de esto hace ya muchísimos meses atrás, cuando en su momento recién había asumido como CEO de Warner Bros. Discovery. Zaslav había comentado en su momento que Warner Bros. Discovery estaba encima de una montaña de contenido que no se estaba usando desde hacía ya muchísimos, muchísimos años. Mucho contenido del cual era propietario el estudio y que no se estaba ni siquiera usando ni se estaba subido en ningún lado y que solamente estaba juntando polvo en sus baúles de contenido, por así decirlo, y que justamente estaban pensando qué hacer con todas esas cosas y tratar de o remasterizar algo o mandarlos a otras plataformas que les pueda ser más redituables a ellos. Es más, en ese momento David Zaslav se abrió al decir que estaba pensando seriamente en la creación de una plataforma streaming gratuita para emitir todo ese contenido que estaba perdido, por así decirlo, y que no estaba ni en HBO Max, ni en la misma HBO, ni en ningún lado de
este conglomerado, ningún servicio streaming, o que ni siquiera se estaba dando en la televisión, en ninguno de los 800.000 canales de los cuales es dueño Warner Bros. Discovery. Entonces, por eso mismo, este movimiento de que varias producciones de DC, específicamente del DCEU, estén llegando a Netflix, y probablemente en un tiempito tengamos cositas que estén llegando a Amazon Prime. Recuerden que la misma, valga la redundancia, Amazon Prime ya es dueña de Batman Caped Crusader y del especial de Navidad Merry Little Batman. Probablemente tengamos más noticias relacionadas a esto, siendo algo que, como les digo, va en concordancia con lo que había dicho el mismo David Zaslav muchos meses atrás. Esto no va por el lado de, no, sí, es que Netflix puso una torta así gigante de dinero y con eso van a comprar todo el universo de Snyder, y ahora que Snyder ya está haciendo, ya hizo Army of the Dead y ahora va a ser Rebel Moon y demás cosas, entonces ya lo tenemos enganchado y entonces lo tenemos a Snyder, tenemos los derechos del DCU que él creó, entonces lo juntamos todo y renacemos todo el Snyder. No es tan rebuscado, es más directo. Esto es un tema lisa y llanamente monetario de, tenemos estas cosas en nuestra plataforma que o no están generando divisas, pero para nada, no nos están generando ni un solo dólar por día, o ni 10 centavos de dólares por día, o directamente lo tenemos enterrado porque ni siquiera lo estamos emitiendo, ni ofreciendo, ni nada por el estilo. Entonces, esta otra empresa quizá le puede servir que tenga los derechos de esas cosas que a nosotros por ahí no la está viendo mucho nuestro público. Les damos los derechos de transmisión, no los derechos del producto per se, y así directamente ya tenemos unas ganancias que antes quizá no teníamos. Entonces, por eso digo, entiendo que siempre que pasen estas cositas se agarra y se genere una cosa de, sí, vamos, loco, va a volver el Snyderverse, por fin, viste que Netflix era nuestro salvador, había que confiar en eso. Y la verdad es que no, es más sencillo, no es tan rebuscado, pero bueno, está el que quiera agarrar y hacerse la ilusión de que todavía puede pasar esto. Yo siempre digo, ojalá que sí, pero a esta altura del partido es casi imposible. Pero bueno, qué sé yo. La realidad es esa, que todo esto que se ha generado no es más que un simple movimiento de una empresa comprando los derechos de transmisión solamente, no los derechos de Batman, de Superman, la Mujer Maravilla, Flash, o de estas versiones de Superman, de Batman, etcétera, etcétera, y pudiendo hacer con ellos los que se le antojen. No, ellos van a estar emitiendo, y mismo, a ver, ellos tienen los derechos de Justice League. No de Zack Snyder Justice League, que sigue siendo de HBO Max. Entonces, si esa idea de, no, sí, van a restaurar, hubiesen comprado Zack Snyder Justice League, no Justice League. Entonces, por eso digo, hay que mirar un poquitito más las cosas, hay que leerlas, está bien emocionarse, está bien hypearse, pero hay cositas con las cuales ya más o menos como que quedó viejo el agarrar y querer sacar fruto de esas cositas que, bueno, lamentablemente ya está, no van. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like, y si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics, para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube. Puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.